Hola amigos, soy Felipe Pino. Bienvenidos a nuestro concurso. El que se pica, ajo come. Saludamos ya a nuestra concursante. Mari Pimiento, que viene de... Bueno, mi familia, como todos los pimientos, era de México, pero nos trajeron en el siglo XVI unos monjes franciscanos y ahora vivimos en Galicia. ¿Y usted, Mari Pimiento, se pica con facilidad? Bueno, sí. Bueno, no, o sea, como soy de padrón, pues unas veces me pico, ¿verdad? Y otras no. Muy bien, pues vamos a comenzar. Ya sabe usted que hay dos pruebas, la de picarse y la de no picarse. ¿Está preparada? Vale, bueno, estoy un poquillo nerviosilla, pero preparada, venga. ¡Atención! Primera prueba. Si se pica, pierde. ¡Tiempo! Mari Pimiento, me han dicho que a su madre le gusta restregarse en sal gorda. Está Mari Pimiento aguantando muy bien sin picarse, parece que no se pica. Le quedan 5 segundos, a ver si aguanta esto. Su padre es un fruto hueco y su madre una herbácea. No puedo resistirlo, estoy picadísima, picadísima. ¡Qué mala suerte! Se picó y ha perdido, Mari Pimiento. Bueno, segunda prueba. Ahora si se pica, gana. Bueno, a ver si tengo suerte ahora. Se dice que su marido es un chile loco. ¡Tiempo! Ah, no me pico nada, dígame algo más, porque es que no me pico. Se comenta que los pimientos hablan mucho, se dice que tienen ustedes mucho piquillo. Nada, no me pico en absoluto, ¿eh? ¡Tiempo! ¡Qué lástima, Mari Pimiento! Es que hay que picarse cuando hay que picarse, mujer. Ya, si yo lo intenté. Lo que pasa es que al ser del padrón, pues unas veces me pico y otras no. ¿Y ustedes los pepinos, por cierto, qué pasa? ¿Que nunca se pican o qué? No, nosotros los pepinos lo que nos pasa es que estamos amargados. Bueno, vale, adiós, ya se termina esto. Ahora venga, un viento fresco todo el mundo.